cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa. Una cosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, qué gusto verlo. Hola, Ana Lilia, Mona Lisa, buenos días, ¿cómo te va? Pues muy bien, muy contenta, con muy buena recepción de imagen, así que pues lo vemos desde el inicio. Me pongo mi aftershave, que así se llama, ¿eh? Qué guapo. Bueno, no sé, se llama... Para ver en el radio también, ¿verdad? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno, mi querida Mona Lisa? Bueno, pues como se imaginará usted, pues estamos muy contentos de todos los eventos que se llevaron a cabo, pues desde el viernes, ¿no? No dicen lo mismo los locutores de la televisión mercantil. Ah, no, pues no, fíjense que a muy regañadientes hoy Televisa puso algunos como reportaje de que pues hubo algo en la Ibero que no eran aplausos cerrados a Enrique Peña Nieto, pero sí fue muy muy significativo. Bueno, yo me moría de risa porque pues Denise, fíjate que ayer estuve en el Twitter, estuve molestando sobre una idea. Sí, a ver. Que me parece que es válida, el hecho de decir que todo lo que está sucediendo en México, por un lado estamos viendo núcleos de terrible corrupción, bestialidad, crueldad y barbarie. Corrupción desde el punto de vista económico en varias áreas, es decir, desde la niña que, nacida quizá en una casucha clase media de Veracruz, de buenas a primeras puede tener avión propio para ir por todo el mundo. Eso es un símbolo inequívoco de corrupción y de no conveniente manejo de las circunstancias. Por otro lado, la desgracia histórica de México sobre un ejército en duda. Luego, el hecho de darle a la televisión la pesadísima carga de ejercitar, conducir y ser el oleoducto, el vector, debería, si eres tan amable de buscar la palabra vector, por donde se conduzca la democracia en México, eso dárselo a la televisión, eso es una crisis. Y ayer empecé a moler sobre que en realidad las protestas que hay de los niños Ibero, de los del TEC, de todo México, es una protesta en contra del sistema. Porque la niña veracruzana de The Champs, los generales X, el locutor obnubilado para defender a su patrón mercantil, el periódico asquerosamente irreal,